para todos los amigos de la página de Multideportes, siempre, siempre líder en el majestuoso estadio de los Cuchumatanes en la jornada 12. El equipo de Sinabajún dándole la bienvenida al equipo de Comunicaciones. Iniciaban las primeras de cambio. Una entrada fuerte ahí por parte de Fabián Sánchez sobre Marvin Ceballos, que viene al cobro. El centro, el balón, el cabezazo. Dickerson Tinoco para mandar la pelota al fondo de la portería. Gol para el equipo de Sinabajún. El lobo del área. Gerson Tinoco conecta de cabeza. El balón para el fondo de la portería de Freddy Pérez. Un gol de Camerino al minuto 13. Venía la respuesta de Comunicaciones. Balón Francha estaba haciendo el remate. Otra combinación de donde estaba Jonathan García. Venía ahí, atento estaba el arquero Freddy Pérez, que quitó esa jugada de gol. Seguía insistiendo el equipo de Sinabajul y se multiplicaba el arquero Freddy Pérez, quitando los balones que venían en el área. Y otro remate de Brian Ordóñez. Hacia un costado se venía también otra jugada por parte del equipo de Comunicaciones. Balón en profundidad. Eric González metía la pelota al contrarremate del Moyo Contreras. Sin ningún chance se venía Julián Sánchez. Le pegaba de primera el balón sobre la portería de Liborio Sánchez. Sin ninguna consecuencia. Otra jugada allí en el área. Balón servido ahí por parte de Julián Sánchez para el Moyo, que probaba suerte. El balón a un costado de la portería de Liborio Sánchez. Se venía jugadas triangulando el equipo de Sinabajul. Otra proyección ahí en el balón, en la falta que le cometían a Gerson Tinoco. Y entonces el balón que queda picando, ya estaba recortando el equipo de Sinabajul, pero el Choco Alvarado prende un tremendo trayazo. Un golazo, golazo, golazo del Choco Alvarado al minuto 42 de la primera parte. Se venía la segunda anotación para el equipo de Sinabajul, sorprendiendo al equipo de Comunicaciones. Pero qué remate, qué gol de el Choco Alvarado. El marcador estaba Sinabajul 2 goles, el equipo Comunicaciones 0. Se venía allí otra jugada por parte del equipo de Comunicaciones. La intentaba, le quedaba el balón ahí para el jugador de Comunicaciones. Una entrada allí y la mano de el jugador Freddy Gálvez. Metió la mano, venía el cobro. El Moyo hizo el disparo y falló el Moyo Contreras. Se fue la oportunidad para el equipo de Comunicaciones de poder descontar en el marcador. Así que jugadas relampagueantes para el equipo de Comunicaciones, pero no se daba la anotación. Otra jugada del equipo de Sinabajul, jugada en profundidad. Keiner Agustín deja un elemento en el camino, le intenta, pero bien el arquero Freddy Pérez. Otro balonazo en el tiro libre, en la táctica fija. Se viene Matías Racha, le pega fuerte a la pelota, donde más le duelen a los arqueros. Balón por bajo y anotación para el equipo de Comunicaciones. Matías Racha de tiro libre al minuto 78. Ponía, colocaba el 2-1, jugada por parte de Jesús Zúñiga. Balón ahí, nadie llegó en esa diagonal matona. La intentaba el equipo de Comunicaciones. Salía Liborio Sánchez bien. Ahí quedaba picando la pelota, pero en respuesta el jugador Kenji Velázquez sacaba la pelota. Y bueno, el jugador de Comunicaciones no pudo hacer más. Se venía siempre contra confianza el equipo de Comunicaciones, Matías Racha, pero atento estaba el arquero Liborio Sánchez, que estaba congelando las jugadas del equipo de Comunicaciones. Otra jugada, pero finalmente se llegó al tiempo cumplido, 90 más 4 que el árbitro agregó. Se vino el complemento, victoria del equipo Sinabajul sobre Comunicaciones, 2-1, cayó el invicto en el estadio de los Cuchumatanes después de 11 encuentros. Victoria importante para el equipo de Sinabajul a través de Multideportes, siempre, siempre líder.